tristes que muchos de nosotros tenemos personas cercanas, familiares, amigos que han sido diagnosticados con cáncer. Y de verdad que cuando uno es diagnosticado con cáncer hay una serie de sentimientos de ansiedad, de dolor, tristeza, depresión, porque te haces tantas preguntas: ¿qué es lo que va a pasar conmigo, con mi vida? ¿Qué necesito? ¿Cuánto más voy a llevar este tratamiento? Y es el caso de Flora. Flora tiene 20 años y ella ha sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Hasta el momento ella viene recibiendo en solo 8 meses 43 quimioterapias y le han dicho que tiene que recibirlas durante 3 años. Lamentablemente necesita un trasplante de leucemia urgente, un trasplante de médula ósea urgente. Tiene que viajar a España como muchos pacientes que están buscando una ayuda completa, y en España hay muchos médicos especialistas. Su padre sigue y continúa con la lucha para conseguir ese dinero que tanto necesita, y nosotros también podemos ayudar. Flora está en la espera de un milagro. Ella se encomienda al señor cautivo de Ayabaca, pues su enfermedad no le permite realizar sus sueños. Esta joven de 20 años fue diagnosticada con una leucemia agresiva en febrero y los doctores solo le han dado como alternativa que reciba quimioterapias durante 3 años, pero ella no sabe si su cuerpo podrá resistirlas. 3 años es bastante tiempo y prácticamente es casi como se llama toda mi juventud. O sea, ¿tú quieres disfrutar tu juventud? Sí. Quiero estudiar y trabajar también. Los primeros síntomas que sintió a inicios de año fueron cansancio excesivo, aceleraciones del corazón y un nivel de hemoglobina que llegó a 4. En el hospital le hicieron una prueba y detectaron que tenía leucemia. Desde entonces, ella no puede trabajar y no puede estudiar. No puede desarrollarse como una joven normal. Su padre, Genaro Villarreyes, se hace cargo de sus 5 hijos desde hace 14 años, cuando la madre los abandonó. Para este padre modelo, la vida de su hija es lo más importante. Es duro, es difícil, es doloroso verla tirada en la cama sin comer, arrojando, con dolor de cabeza. A veces un día se me ha puesto mal en estos días, que he amanecido despierto toda la noche de miedo que con la misma expulsión que arroja se pueda ahogar. Y es duro, es difícil, y yo solo paso esto. Hay otros papás que pueden dejar a sus hijos enfermos y no les importa mucho, pero él sigue ahí a pesar de todo. Él ha hecho muchas cosas para que yo esté bien. Cuando yo estaba enfermo en el hospital, él era el único que paraba ahí nomás. Yo siempre lo llamaba, hasta mis propias amigas del cuarto me decían: tu papá es el único que te llama, y tu mamá, mi mamá no. Lo único que pueden hacer los doctores es hacerle quimioterapias para enfrentar la leucemia, pero en solo 8 meses, Flora ha recibido 43 quimioterapias, una cantidad excesiva, pero necesaria para su recuperación. Pues yo conocí a una chica que tenía leucemia desde 2011 y siempre recaía, y hasta ahorita sigue con leucemia. ¿Y vive de quimioterapias? Vive de quimioterapias. ¿Y esa chica no puede hacer nada? No, porque ninguno de sus hermanos tampoco fue compatible y tampoco tiene la posibilidad de viajar. ¿Y qué edad tiene esa chica? 27. O sea, prácticamente toda su juventud ella no puede trabajar, no puede estudiar. No. ¿Y tú no quisieras eso para ti? No. Es difícil porque siempre hay una posibilidad que vuelva a recaer la enfermedad. Sin embargo, Flora tiene una esperanza. Un trasplante de médula ósea es la mejor opción para lograr su recuperación total. Lamentablemente, ni su papá ni sus hermanos son compatibles y en el Perú no existe un banco de médulas. Por un lado, existen las médulas artificiales, pero su precio es mayor a los 200.000 soles. Por eso esta familia se aferra a una esperanza en el Instituto Catalán de Oncología, un hospital público en España que, además de tener un banco de médula ósea, brinda apoyo a los casos sociales que más lo necesitan. Ya que en España hay un banco de médula y acá en Perú no hay. ¿Y ustedes están en la posibilidad de pagar el pasaje a España? No.
No tenemos la posibilidad de pagarlo, ya que los pasajes son caros y también te piden, aparte de los pasajes, te piden los que de bolsa de viaje y todo eso. Así que Flora y su familia necesitan más de 20.000 soles para pasajes y bolsas de viajes. 20.000 soles que para ellos son imposibles de costear, pues su papá tiene que trabajar en Cachuelos, ya que no puede tener un trabajo a tiempo completo por los cuidados que demanda su hija. La mototaxi que tenía y que era su medio de trabajo tuvo que ser vendida para poder costear los gastos de la enfermedad. Me compré una motito y con esa trabajaba. Pero lamentablemente, como le digo, tal vez iba al hospital 300 soles, 400 soles de medicina y no había para comprarle. Y tuve que venderla. Me quedé sin nada. Y a veces trabajo, cuando voy trabajo por ahí un día, dos días y después vuelvo, tengo que ir a barrio y así estoy. ¿Qué hace normalmente? Yo soy chofer, tengo licencia de carro y de moto, pero yo trabajo en lo que sea. No selecciono trabajo. Con tal de ganarme dignamente lo que puedo ganar y traerle el pan a mis hijos, haría lo que sea, pero menos hacer cosas malas. Yo le diría a las personas que se pongan en mi lugar, porque no es difícil ser padre y madre y estar con una hija así. Les pediría que me ayuden de todo corazón, así sea con un sol, de sol en sol, se llega lejos. Porque yo todavía puedo trabajar, pero se trata de mi hija. Ella tiene toda una vida. Yo ya viví la vida, pero mi hija tiene que seguir luchando y lograr sus sueños. Prefiero yo no comer y que coman ellos. Me duele mucho decir esto, pero es mi realidad. Sin su medio de trabajo para ganar el sustento diario, ahora don Genaro tiene que buscárselas, solo, con 5 hijos y una de ellas gravemente enferma. Pero lo que este hombre tiene es todo menos miedo ni vergüenza. Por eso, invoca a las personas solidarias a que le permitan lograr la meta de llegar a España y lograr el ansiado trasplante para su hija. Flora admira a su padre y su padre admira la fortaleza de Flora. Padre e hija necesitan una ayuda, un pequeño empujón, un incentivo para lograr el objetivo, que esta joven con sueños e ilusiones logre un trasplante de médula y vuelva a su vida normal. Si desea ayudarlos, puede hacer una colaboración con ellos. Los números de cuenta y de apoyo están en pantalla. No dejemos a Flora sola en este momento. Exactamente, Rob, gracias por esta nota. Esta nota las hacemos porque realmente queremos ayudar, porque existen tantos jóvenes, adultos, hasta niños que necesitan un trasplante de médula. Conozco muchos casos que han tenido que dejar todo aquí en Perú, hacer rifas, hacer eventos para recaudar fondos y viajar. Uh-huh. El cáncer es una enfermedad muy agresiva. Depende del diagnóstico, de a cuánto asciende el dinero que tienes que gastar mensual, no solamente para exámenes, intervenciones quirúrgicas, para ver los resultados y el avance en cuanto a salud después de esta enfermedad. O sea, imagínense ustedes, pongámonos un momentito en la piel, en los zapatos, ¿no?, del señor Genaro, de Flora. 43 quimioterapias. ¿Quién puede resistir? Ya la resistió ella. Le espera mucho tiempo más de tratamiento porque esta leucemia es muy fuerte. Y en estos momentos vamos a enlazarnos rápidamente con este hombre que para mí es un papá héroe. Porque quedarse al mando, como cabeza de una familia, solo porque la pareja decidió irse. Desentenderse. Sus motivos tendrá. No asumir el rol que había, por el cual le habían encomendado en esta vida, atender a unos hijos, acompañar a un esposo en lo que es la formación de la familia. Simplemente lo dejó a él y él se hizo cargo de todos los hijos. Su hija Flora está luchando contra una leucemia y él obviamente le está dando todo el apoyo posible. Don Genaro, gracias por conectarse con nosotros hasta ahora de la mañana. Y ha sido conmovedor escucharlo, ¿no? Porque usted es chofer y ya se le acabaron las oportunidades. Conseguir esta suma para llevarla a España es muy difícil, ¿no? Entonces, palabras finales, don Genaro, para exhortarle a la gente que ha visto la nota de Rob. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que usted necesita o que su hija Flora necesita en este momento? No se le escucha, señor Genaro. Hay un problema con el audio. No sé si no lo ha subido.
active por favor su micro, que no lo escuchamos. Bueno, como tú lo has dicho, él se ha convertido en padre y madre, tienen tres hijos. Señor Genaro, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, lamentablemente Genaro, la comunicación es complicada para él también, sí. Pero ahí está la cuenta en el BCP en soles, en pantallas, para que ustedes puedan quizás ayudar a esta familia, a este hombre y a esta chica, Flora, que es jovencita, para poder reunir dinero y viajar a España. Exactamente, porque Flora tiene un sueño que es abrir una cadena de pastelería. Tan solo tiene 20 años y ustedes han visto el video, que se quiebra, que realmente sufre porque no sabe cuánto tiempo va a pasar para que ella pueda viajar a España, para que ella pueda ir con su padre. Su padre ha dicho, no la voy a soltar, yo voy a estar con ella, de la mano, voy a seguir apoyándola y voy a seguir luchando. Hace sus cachuelitos, pero imagínense, con esos cachuelitos lo poco que puede conseguir es para alimentar y sostener a sus tres hijos, porque él se ha hecho cargo completamente de ellos. El dinero asciende, es muy alto el dinero que se necesita, porque no solo es el dinero para la operación en España, sino también la estadía, la alimentación, claro, y todo el tiempo que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar allá, ¿no? Ahí está la cuenta BCP en soles en pantalla para que ustedes puedan hacer la transferencia y de todo corazón, de buena voluntad, lo que tengan, lo poco que tengan, que sea de corazón, ustedes puedan donar. Está ya enlazado nuevamente, señor Genaro. Señor Genaro, lo escuchamos. Sí, tengan ustedes muy buenos días. Le agradezco al público que se encuentra en estos momentos viendo el programa. Le agradezco por el espacio brindado y como están mencionando ustedes, necesito la... para ir a trasladar en España por... Hoy se va el audio. Señor Genaro, ahí si se acerca lo escuchamos mejor. Sí, le estaba comentando de que mi hija necesita el trasplante de médula ósea y acá en el Perú no hay, solo hay en España, acá no hay, ya se agotaron las alternativas es que mi hija reciba un tratamiento acá en Perú de 3 a 4 años, quimioterapias, pero hasta ahorita en 7 meses le están haciendo 43 quimioterapias y yo sufro mucho de ver a mi hija así en ese estado y la verdad que he hecho este esfuerzo. Uh-huh. Claro. ¿Y usted es compatible con ella para el trasplante? ¿Le han dicho si puede ser usted el donante? Lamentablemente, según nos informan, no es compatible ni él ni los hermanos que Flora tiene, porque Flora no es la única hija, ¿no? Tiene más hijos, el señor Genaro, de los cuales también se hace cargo. Exacto. Ah, es un drama humano realmente y estas personas llegan al programa ya agotadas de haber tocado a todas las puertas, de haber recurrido a instituciones de ayuda, etcétera. Entonces se encuentran en espacios como Río de mi Gente, en programas como el nuestro, la posibilidad de poder reunir el dinero, ¿no? Se requieren, ¿cuánto más fuera 200 mil soles. 200 mil soles. Son 200 mil soles los que se requiere y como repetimos, ponemos la cuenta en pantalla. Usted puede hacer una captura, tome una foto, por favor, para que guarde. Y si es posible, la comparta en sus grupos de WhatsApp, a la familia, para que de a poco vaya sumando y puedan conseguir el dinero lo más pronto posible, porque el tiempo corre y esta enfermedad avanza. Le mandamos un fuerte abrazo a esta familia, a Genaro, al señor Genaro, también a Flora, y a ustedes también, si pueden ayudarlos, ¿no? De tener un gran corazón para poder tenderles una mano a estas personas que requieren tanto. 970-680-111 es el teléfono de Arriba Mi Gente. Tu problema es nuestro problema. Tratamos de visibilizar historias, de visibilizar denuncias y de ser quizás una caja de resonancia cuando se requiere la acción, no solamente de la autoridad, sino también de la ciudadanía en pro de una colecta pública o un acto voluntario, humanitario en este caso. Bien, continuamos. Gran ejemplo del señor Genaro, gran ejemplo. De verdad lo abrazamos. Y también a Flora, todo nuestro cariño. Y...